Llevaba todo el día en casa dándole vueltas al asunto. Nadie confiaba en él y eso le volvía inseguro. Pero James sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto y que más tarde o más temprano lo conseguiría. De ello dependía su futuro y el de Rob. Vale, está bien. Es que no ha terminado todavía. ¿Cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano? ¡Qué ridículo! Callahan, ¿quién coño se llama así en Sevilla? No, yo es que he intentado... ¿Usted ha intentado qué? ¿Usted qué quiere contarnos? ¿De qué va eso que acabo de oír? Bueno, estamos con Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre, protagonistas de la película El Autor, el nuevo trabajo de Manuel Martín Cuenca. Yo os quería preguntar así de primeras, la primera vez que recibisteis el proyecto, ¿qué fue lo que más os llamó la atención? Bueno, no, ¿sabes qué me río? Porque hemos hecho los dos lo mismo, me he leído del lenguaje no verbal, perdona, que los dos, Javier y yo a la vez, hemos hecho así, nos hemos colocado así a la vez mientras arranca la... defensiva totalmente. Puede ser, es que me da cuenta y he dicho, joder, fíjate, los dos a la vez, hermano. Me da cuenta, nunca se ha pasado, perdón, ¿eh? Pero... No hablemos de nosotros, hablemos de la película. Sí, pero una película un poco de cómo somos, por el azar. Es que fueron cosas diferentes. A ti realmente te llegó el guión. En mi caso, tiene una vinculación más emocional. Por eso creo que es más interesante que respondas tú. Poder responder los dos. Bueno, sí. No, a mí tenía muchísimas ganas de trabajar con Manuel Martín Cuenca porque creo que es un cineasta muy diferente, o por lo menos diferente a lo que solemos ver en el cine español. Entra dentro de esa de ese tipo de cineastas que hacen un cine que se sale un poco del camino marcado. Y ofrecerme un personaje como este me parecía que era inevitable decir que no. Me apetecía mucho trabajar con él y por fin es un sueño cumplido. Y en mi caso es como una... me dijo Manolo que soñó con que hacía yo el papel. Y porque la verdad que yo venía de... honestamente, que es así la... Yo venía de currar... raro, pues yo no curro mucho, ¿no? ¿De dónde no me acuerdo, que no me acuerdo, pero sé que quería estar tranquilo, descansando y tal. Y bueno, Manolo me dijo eso y nada más, me acuerdo, lo hablé con mi mujer y le dije, bueno, digo, creo que Manolo me necesita. Digo, no lo va a decir porque no es su estilo hacerte chantaje emocional, pero... Y nada, y la verdad es que, o sea, mi participación en esta peli, honestamente, luego Javier, hace años que nos conocemos, es mi amigo, me encanta curar con él, me entiendo con él de puta madre, pero todo esto sería hojana, falsa. La verdadera razón es porque sentí que Manolo me necesitaba y luego ha sido una experiencia muy bonita, me parecía... Hombre, yo era consciente de que el papel era importante para la historia porque de alguna manera es el que le abre el camino al personaje de Álvaro para que empiece a hacer lo que hace. Pero bueno, en fin, no sé, luego he visto, por lo que parece que he leído hasta el momento, Tocaré Madera, que es un personaje también lucido, que yo eso no me lo esperaba, o sea que para mí ha sido una sorpresa. Mira, luego no lo pasamos muy bien, en fin, pero... Mira hasta qué punto Manolo es serio, riguroso y obsesivo, como el personaje de Álvaro, aunque no llega hasta esos límites, que no le vale cualquier actor para hacer cualquier papel. Este es un papel importante en la trama y sé que estuvo conversando con actores importantes de este país hasta que por fin decidió, como dice Antonio, hablar con él porque le necesitaba, porque necesitaba un actor con galones y que se tomase en serio la historia. Porque sí es cierto que hay personajes en esta peli que son secundarios que los actores o actrices pueden interpretarlos pasando de puntillas o gente que se arremanga, como necesita Martín Cuenca en sus películas, y que se tiren al barro para hacer una cosa más grande todavía. ¿Qué hago? ¿Me tiro o no me tiro? Exactamente. La película, ¿ves? Exactamente, spoiler. Javier, tu personaje Álvaro es el maestro de la manipulación, lo han llamado en las críticas una manipulación brillante. Yo te quería preguntar, tú que te has metido dentro de él, ¿tiene algún punto de sensibilidad? ¿O hace lo que sea por conseguir su fin? Porque no me ha quedado claro a mí. Pues mira, como los actores yo creo que debemos de defender a los personajes, yo creo que... Yo destacaría de él sobre todo que es un tío honesto. Honesto. Y que es la primera víctima de todo este juego peligroso en el que él entra. Porque es cierto que es un personaje que se sirve de artimañas, muy maquiavélico, muy manipulador, pero es que todo lo que tiene alrededor es tan vil como él. Y si no, aquí tenemos al personaje. Sí, él te iba a decir que tú tampoco te salvas. Que es otra perla. También. Que es otra perla. Claro, es que lo que dice Javier es así, es muy certero. Bueno, y de hecho, y ahondando en lo que él decía en la anterior respuesta, pues los detalles, eso que tú comentabas antes de fuera de cámara, de la pizarra, o sea, toda esa estructura de guión, todo está trabajado en detalle. Pero es verdad que el personaje, o sea, que estoy de acuerdo con lo que dice Javier, pero él se toma muy en serio. Quiero decir, hablo ahora de mi personaje, él a sí mismo, y él lo que hizo está convencido. Nosotros trabajamos una línea por debajo con Manuel, que era de alguna manera, Juan entiende que a lo mejor Álvaro le va a hacer caso, con todo lo que tiene eso de peligroso. Pero era una cosa que esté muy por debajo,
que lo dejo para que la gente lo interprete. Pero sí, yo creo que de alguna manera es un retrato de una sociedad. Yo creo además que hay una o dos películas dentro de la película de un rodaje de Martín Cuenca. Al hilo de lo que dices tú de las lecturas, ¿no? De lo que subyace. Hay un trabajo, por eso decimos que es tan interesante trabajar con él. Y los actores y actrices en sus películas están todos soberbios. Yo siempre que veo una película de Manolo me quedo impactado con el trabajo de los compañeros. Y ahora entiendo por qué. Porque todo vale. Y las palabras que están escritas son quizá lo de menos. Hay un juego peligroso también, muy peligroso por debajo. No hay buenas personas en esta película. Que incluso puede hacer daño. No es eso, pero es que si tuviera las cosas que nos decíamos el uno al otro, yo hablo de mi experiencia, que a su vez Javi la tuvo con el resto de los compañeros, porque yo tenía todo con él, fuera de cámara, o sea, en su plano, las cosas que yo le decía, por supuesto en connivencia con el director, y él a mí, que, o sea, si tuviera lo que me dijo cuando yo me cabreo, cuando digo, pero esto es una... Pues, te dijo. Bueno, queda para nosotros, ¿no? Vaya. No, pero no por no decírtelo, sino porque forma parte. Es que este es como el gran debate cuando hacemos promoción, porque hombre, obviamente es maravilloso y genial que estés aquí interesándos por la peli y poder hablar de ella y contar a la gente el entusiasmo que tenemos por la peli, que ojalá les llame la atención para verla. Pero al mismo tiempo, claro, hay una paradoja que yo siempre digo, a mí me encanta, pues te lo confieso, me encanta que me reconozcan la presión, me encanta que me nominen a los Goya, que me den el premio de la venta a la Tota, o sea, me encanta todo lo... Pero hay otra parte de mí que me encantaría que no me conociera ni Dios, o sea, esta es la contradicción del actor. Hay una parte que te encanta, pero otra parte que te gustaría porque luego no hay más cera que la que arda, ¿no? O sea, hay un punto que mantienes el misterio o no hay personaje. O sea, si Javi si está todo el rato contando las cosas que tiene dentro, aunque son muchísimas, y al momento que ya no ves el personaje, solo ves a... Entonces, esa magia del actor, yo tengo una anécdota con Manolo que está por ahí asomado. ¡Manolo! En Caníbal, que hice una prueba de tal, entonces yo como si era así muy, muy apasionado, le quise contar, dije, ¿sabes lo que está...? Digo, ¿sabes lo que está pensando? Y me dice, no me lo cuentes. Dice, quédatelo para ti. Que no sé si a ti te pasó algún momento con Manolo de ese palo. Sí, sí, sí. Dice, no me lo cuentes, quédatelo para ti. Dice, porque eso forma parte de tu caja como actor, de tu... tus misterios, de tus secretos. Ese. Creo además que hay una... A mí me da mucho pudor cuando leo entrevistas y de actores y hablan de la cocina y de lo que han tenido que hacer y de todo esto y luego es la película y dices, bueno, pues tampoco hacía falta irse tan lejos, ¿no? No, y en ese sentido el misterio yo creo que está muy bien y además que lo que nos tiene que importar e interesar y es el resultado final y emocionar, divertir o sacudir de alguna forma al espectador más allá de que te hayas ido a hacer un viaje espiritual, hayas engordado, adelgazado o te hayas dejado melena. Totalmente. La película hablamos de la creación, de cómo el proceso de la creación sufre mucho porque el protagonista porque no lo encuentra. Vosotros, son muchos los actores que luego deciden, no sé si vosotros escribir su y dirigir su película. Después de hacer esta película, ¿tenéis más o menos ganas de lanzaros a escribir algo? O sea, yo no... A mí me encanta, es verdad que me encanta dirigir actores. O sea, que cuando a veces algún compañero me ha pedido una ayuda por una prueba o algo, o me pasa, o sea, noto en los rodajes, oye, ¿por qué no pruebas a SM? Hay algo como que me llama dentro que no lo puedo evitar. Y eso me gusta mucho, pero creo que hasta ahí llegan las habilidades que confesaría públicamente. La verdad que luego no tengo ni idea de relato cinematográfico. Hombre, pues una peli, si es un disparate, los encuadres lo noto, pero digamos, no tengo el cine en la cabeza como lo tiene Manolo o el propio Raúl Arévalo, que es un compañero nuestro que ha dirigido. Dirigir una película es una guerra. Sí. Es una guerra. Hay que estar preparado físicamente para enfrentarse a 3-4 meses de trabajo y tener muy claro. Hay gente que, como el caso de Raúl, que lleva 6-7 años escribiendo un guión, buscando financiación. Quiero decir que es un trabajo tan. Que en el que uno quema tanta energía y tanta ilusión. Que se va curando además. Que encima, como por suerte es el caso de Javier y mío, que podemos trabajar. Tocaremos madera. Bastante, pues es difícil, o sea, realmente, de hecho, entiendo que sucede, pues el caso de Iziar Bollaín, que dejó de ser actriz prácticamente. Bueno, yo sí me veo dirigiendo un espectáculo de teatro, para eso sí me veo capacitado, para hacer cine quizá no. ¿Pero el teatro no lleva también tiempo? Sí, pero es otra cosa, es como más íntimo, es algo más pequeño, es algo más, ya. Más artesanal en ese sentido, ¿no? Si no te llega el vestuario. Raúl flipaba mucho con eso. Yo me acuerdo en Tarde para ir a Raúl contaba, imagínate lo contaré a ti cuando nos vimos, que decía, joder, es que de repente me llega el vestuario y me pregunta, hostia, mola, y claro, yo tengo que decidir. Él le contaba con mucha gracia y mucha naturalidad la soledad del poder esa, de que te llegan de 80, de 80 departamentos, preguntarte, bueno, ¿qué hago? ¿Pero qué problema? ¿Qué pongo, azul o verde? Y él, azul.
No es lo que da mucha gracia, que eso, pero que es verdad que tiene que estar, lo que dice Javi, decidiendo mucho en muchísimas cosas durante mucho tiempo. Pero por suerte lo estáis comentando, y yo os quería preguntar, ¿cómo se siente uno al ser uno de los actores más cotizados del panorama español actualmente? Porque no paráis de trabajar los dos, ¿eh? Que realmente la crisis es seria, que está la cosa muy mala. Yo me siento muy, muy, muy privilegiado, y para mí cada trabajo es como un examen final. Me siento muy observado, porque es cierto que hay, según un estudio de AISGE, más del 90% de nuestra profesión, de nuestros compañeros, no pueden vivir dignamente su profesión. Entonces, tanto Antonio como yo entramos dentro de ese saco de privilegiados, y por lo menos yo lo tengo muy, muy presente en cada trabajo. Me llamó la atención el título de El autor. No, por ejemplo, la autora. Sí que es verdad que a lo largo de los años, al principio las mujeres tenían que usar seudónimo, y sigue siendo más difícil que una mujer publique un libro o haga una película que un hombre. ¿Por qué todavía no conseguimos que haya igual de oportunidad para las mujeres en España, sobre todo en el cine? Es una buena pregunta. No lo sé, me imagino que es un reflejo de una sociedad, tienes toda la razón. O sea, creo que Javier hablaba antes del 90%, o dando la vuelta a ese 8% de los que vivimos de esto, los informes de la academia, tal, no sé si son 10-15%, que te diré datos, alguna vez te lo leo, pero sé que es un porcentaje muy pequeño. Yo esto lo llevo mucho tiempo diciendo, yo he vivido el ejemplo en mi carne, por ejemplo, seguro que a Javi se le viene algún ejemplo a la cabeza también. Me acuerdo cuando hice Balada triste de trompeta, yo tenía 42 años, y la que hacía de mi novia tenía 25, Carolina Van, y nadie, no tienes que explicarlo, si es al revés lo tienes que explicar. A ver, yo lo que sí pienso es que no creo que sea una cosa del cine español, sino es verdad que es... Tengo una sociedad donde tal, creo que te hablo de datos, así que tengo que, bueno, que hay que hablar de ellos constantemente, por supuesto. La media del sueldo masculino es un 15-20% superior de las mujeres, o sea que ya vosotras podéis dejar de trabajar de aquí a final de año y estaba igualabais en el salario. Esto es cierto. Pero lo único que quería puntualizar, para mí es un trabajo que hacer a nivel global, a nivel de sociedad, o sea, no es una cuestión del cine. El cine, evidentemente, cuenta relatos, y en la medida que se cuenta relatos se habla de un mundo y vamos cambiando ese mundo al contarlo. Pero creo que es un relato global, y es que me haces una pregunta que me gustaría tener horas para responderte. Se empieza desde las escuelas, se empieza invirtiendo en educación, se retrabaja la misma familia. Es que aquí empezando por la misma iglesia, o sea, yo ya te hablo de mi familia. Yo he sufrido eso en mi familia, mi madre era analfabeta. A mi madre la quitaron del cole porque está mal visto que las mujeres pobres fueran al colegio. Esta película, hablando al hilo de la mujer, creo que pasa algo que se da pocas veces en nuestro cine, y es la visibilidad que tiene una actriz como Adelfa Calvo, que interpreta maravillosamente, magistralmente a una portera, y creo que, o reivindico, por otro lado, que haya papeles para mujeres a partir de los 40 en nuestro cine, porque parece que a partir de los 30 son invisibles, y en ese sentido tiene razón Antonio. Que a un actor de 45 o 50 años se le pone a una mujer de 25, una pareja de 25, y parece que no pasa nada, y si es al revés se convierte en un dilema moral, ¿no? Pues me gustaría también tener un mensaje de esperanza, creo que estamos en ello, creo, al menos así es como yo intento educar a mi hija, creo que es algo que vamos a conseguir entre hombres y mujeres, que vamos a conseguir entre todos, y que estaría bien que dejemos de que no nos veamos como enemigos, sino que intentemos crear un mundo distinto entre todos. Creo que estamos en ello, ¿eh? Que lo que pasa es que seguramente cueste generaciones. Es que tía, son 40.000 años ya del hombre, se bajó del árbol y tal, y hay cambios que son muy vertiginosos, como el móvil, toda la revolución. Te recomiendo un libro de Sapiens de Harari, que es impresionante. Te explica, es un breve tratado de la historia de la humanidad y cómo estamos en una revolución. Él, de hecho, plantea la posibilidad de que estemos ahora convirtiéndonos en otra cosa, en una especie de cibor, estamos en una revolución distinta. Pero es verdad que los cambios de valores llevan un tiempo. Pero yo espero que vengan para quedarse. O sea, yo creo que vamos a vivir, no sé si mi generación, no, la nuestra no, pero a lo mejor la suya sí. ¡Señora! Que somos unas señoras mayores. Pero yo creo que lo vamos a conseguir. En relación a eso, me gustaría preguntaros cómo estáis viviendo todos los escándalos de Hollywood, de todos los abusos sexuales que están destapando. Al respecto, lo de Harvey Weinstein parece muy evidente, y esto del secreto a voces, nadie que no sea ingenuo no le va a sonar a chino. Con respecto al caso de Kevin Spacey, quiero pensar, oye, o sea, la barbaridad está ya de quitarle directamente de los planos de Ridley Scott, algo de presunción de inocencia. O sea, yo no sé lo que ha sucedido, esto está por ver, este hombre está enseñando casos ahora, vamos a ver qué sucede. Pero me parece, y esto me mueve un poco a la reflexión y enlazo con la anterior pregunta, o sea, creo que no vamos, o sea, si le damos la vuelta a la tortilla y convertimos los desagravios en actos de venganza o en una especie de jauría de lobos,
iba a decir el OVA, pero me va a resultar un chiste fácil y no quiero que se me malinterprete. Por favor, el tema es suficientemente serio como para quedarnos con el titular fácil. Digo, cuidado, bueno, vamos a ir a otra locura. Entonces, por eso te digo que sería cínico como hombre negar que existe una discriminación hacia mujeres, no lo voy a hacer, pero también creo que es importante que la revolución la hagamos juntos. Que hagamos más. Hombre, pero le están denunciando, de hecho, hombres por acoso. Me parece que ha sucedido. Harvey Weinstein parece muy claro. Kevin Spacey es verdad que es una estrella, pero es que este señor ya le han borrado una peli. Entonces, bueno, o sea, hay un caso muy grave, cuando era tal, de un adolescente. Pero no sé por qué, o sea, por la información que tengo, lo que he leído. ¿Es una de brujas? ¿O? Me parecen dos casos diferentes. El Harvey Weinstein me parece un caso clarísimo, un tío, un poder. O sea, ese tiene una pinta horrible, tiene pinta de ser un hijo de la. Pero está jugando ya por el físico, ¿no? No, digo Harvey Weinstein, porque han salido centenares de casos. Pero el caso de Kevin Spacey me parece que ha ido como la pólvora. O sea, toda esa acción de que con Kevin Spacey ha pasado como ha pasado Harvey Weinstein, es que le han borrado de la película, se entera lo que han hecho la peli de Ridley Scott. Pero ha salido más de un caso, ¿eh? Con Kevin Spacey también. Sí, o sea, son varios. En el Old Vic hay ocho, poder, o sea, hay ocho trabajadores que que han denunciado, ¿no? House of Cards. Públicamente. Álvaro, te comportas como un inmaduro y no te das cuenta. Si no tienes talento para escribir, no escribas. Usted no cree que tenga talento, ¿no? Álvaro, lo que yo pienso no tiene ninguna importancia. Vivir, mirar, escuchar.